Ahí no, no, no. Oye. Dime que aquí venden medicinas, tío. Para vender arte se necesita buen ojo y... claro. El trimestre fiscal hace muy poco daño. ¡Hala! Okay. Gracias por venir. Vale, a ver, pregunta del millón. ¿Puedo hacer...?
Lo primero a ver si puedo investigar algo. Vale. Vamos a ver qué hay que hacer en el ojo. Estoy configurando unos programas. ¿Puedes probar ese ordenador de ahí? Trabajo en equipo. ¿Echas una mano? Coge un par de llaves y vamos a apretar y fijar bien el equipo. Bueno, estoy segura de que eso no tenía que pasar. Le preguntamos a Vladimir. Le dejé mi habitación de la logia Andreya para que tuviera un lugar propio. Todos necesitamos espacio para pensar en soledad. ¿Has fijado los cables mal? La estación está en rojo. Peor del que había previsto. Me imaginaba que algunas partes eran dudosas, pero esto va a llevar más de un rato. Deberíamos haber comprobado la compatibilidad antes de hacer el pedido. Puedo quedarme contigo hasta que lo reparemos. No hace falta martirizarse, pero me alegro de contar con la ayuda. En cuanto a ti, mientras le damos una pasada al ojo, te hablaré sobre otro asunto cuando tengas tiempo. Tengo tiempo. Que nadie se alarme, pero tenemos más competencia, y no de estelares. De un coleccionista rival. El capitán Petrov tiene una nave de saqueo llamada Scout. La dirige como un palacio de curiosidades y tiene un nuevo trofeo en su colección. Voy al baño a mear. Ahora vuelvo. Si no quieres hablar, no hace falta que hablemos.
No me haces caso. ¿Te ha comido la lengua un asta? ¿Y ese silencio? Hola. He hablado con él a través de mi contacto para hacer un trueque honrado. Dice que la roca no está a la venta. Creo que habrá que tirar de palanca y saco para este. Tienes los ojos como platos y aún no hemos empezado a beber. Tiene reputación de ver el valor de las cosas, pero no le van las batas de laboratorio. Creo que sabe que es algo único, pero no por qué. Por eso se aferra a ello con más razón. Yo ya dejé atrás la vida de calavera. Sé lo que te estoy pidiendo, pero tiene el botín tan aferrado que no va a haber otra manera de sacárselo. No te voy a enviar a birlar por tu cuenta. Quiero que Sam te acompañe esta vez. Iréis mano a mano todo el viaje, así que asegúrate de prepararte bien. Buena suerte ahí fuera. Ok. O sea, que Sam es el mala onda, ¿no? En teoría. Funcionó. No sé cómo coño funcionó, pero funcionó.
¿Quién te ha dejado subir a bordo? Pensé que Petrov había dejado de contratar mosquitos. ¿O es que buscas algo de la colección del capitán? Nos llama así, un término viejo de la Tierra. Madre mía, vais a encantarle al capitán. Justo lo que necesito, dos fantasmas. Y la fiesta nos dará la victoria. Venga, adelante. Se la compró a un topo que llevaba mineral de los confines. Me alegré de que se fuera. No hacía más que temblar y murmurar. Desperdigada por todas partes. Lo bueno está guardado en una cámara acorazada para el placer personal de Petrov. Y antes de que preguntes, Petrov es el único que tiene llave, así que no intentes sobornar a la tripulación. Solo perderás dinero. Petrov tiene un pequeño zoo alienígena en la parte de atrás. Esas cosas son bastante peligrosas, pero las cerraduras de las jaulas son de buena calidad, por suerte. ¿Qué cojones? Si comienza un tiroteo, se apuntará a la fiesta toda la tripulación. ¿Lo entiendes? Ah, coño, por aquí.